Buenas tardes, ¿cómo están, amigas? Espero que estén bien, que tengan un día, que hayan tenido un día bonito. Ya es hora, ahora es miércoles 9 de octubre. Espero que se encuentren bien todas. Y les tengo un video de una receta de cocina de un flan napolitano. Está bien fácil y es barata la receta, no es cara y es bien rápida. Es bien rápida de hacer. Mire, para empezar necesitamos, estos son los ingredientes. Necesitamos 6 huevos. 6 huevos. Necesitamos 2 latas de esta leche evaporada. 2 latas. Y una de esta leche de la lechera. No importa la marca, no tiene que ser precisamente esta marca. Cualquier marca puede ser. Y también necesitamos vainilla, extracto de vainilla. Necesitamos 3 cucharaditas de vainilla. Y vamos a ocupar azúcar también. Como una tacita o un poquito más de una taza de azúcar para la miel. Para empezar, vamos a poner los 6 huevos aquí en la licuadora. Todo el huevo entero. No solo la yema la clara. Todo el huevo entero. 2. 3. 4. 5. Y 6 huevos. Y vamos a poner las 2 leches de evaporadas al mismo tiempo. Así. Con mucho cuidado que no se les vaya a caer las 2 leches. Y al último la otra leche, lechera. Esta es más espesita. Así despacito, no tan rápido. Y con una palita como esta, le van sacando todo lo que queda ahí, porque sí queda bastantito. Le sacan con la palita todo lo que queda. Así, miren, alrededor. Le van bajando con la palita todo lo que quedó ahí. Les va a gustar mucho este flan, van a ver. Y es fácil, es fácil de hacer, no es muy tardado. Como a veces tiene uno una fiestecita o un compromiso y puede llevar uno un flan, es rápido de hacer y es económico, no es muy caro. Así, mire, toda la lechita la sacan así. Siempre queda pegada mucho alrededor. Y esta leche sabe bien buena. Es que está dulce. Todo así. Ok. Ando probando la leche. Ok, y luego ya eso es todo. Oh, la miel. La miel le echan 3 cucharaditas soperas, como esta. Así, 3 soperas. Este es para que le dé sabor. 2. 3. Así. 3 cucharitas. Cucharadas soperas. Y eso es todo, lo muelen en la licuadora. Le ponen la tapa a la licuadora y la muelen. Aquí se integran todas las baño maría. Yo ya le puse el agua fría, no tiene que ser tibia ni nada, así agua normal. Aquí lo vamos a poner, pero primero vamos a hacer la miel, se me estaba olvidando. Vamos a hacer la miel aquí en un sartén, como para hacer huevos, así con teflón, cualquier sartén. Aquí vamos a hacer la miel para que va a ir abajo del flan, con azúcar. Para eso queríamos azúcar. Aquí vamos a echar el azúcar. Tiene que ser un sartén seco, no le van a poner nada, solamente el azúcar. Y se va a empezar a calentar, se va a empezar a derretir el azúcar. Se va a hacer caramelo. ¿Eh? Así, poco a poco.
tarda un poquito, pero tiene que estar aquí al pendiente porque si no se pega y ya va a salir quemada el azúcar. Y ya estoy preparando el horno. Poco a poco se va a ir suavizando la azúcar y se va a empezar a derretir y ya se va a hacer el caramelo. Depende cuánto quieran echarle. Si le quieren echar mucha azúcar, pues va a salir más caramelo. Más sí, el caramelo. Este es el que va a ir abajo del flan. Sí, ya se empieza a derretir. Ya se empieza a ver así que ya se está derritiendo la azúcar. Ya una vez empezándose a derretir, ya es más rápido. Si le quieren bajar un poquito a la lumbre para que no se les vaya a quemar, es mejor. Miren así. El horno lo pueden empezar a poner a 365 grados. Miren, más o menos son como 40 minutos el tiempo que se tarda cociéndose el flan, pero yo ahorita les explico cómo. Pero más o menos ese es el tiempo. Es que también depende los hornos, unos calientan más rápido que otros. Y ya ven, ya se está empezando a caramelizar la azúcar. Poco a poco, pero aquí tienen que estar porque si no se quema. Y va a tener un sabor medio feo. Poco a poco se va integrando el azúcar. Ya se está derritiendo casi toda. Poco a poco. Tiene que estarle moviendo continuamente porque si se pega. Se pega pues. Así, mire, molesta. Cada vez más. Cada vez tienen que moverle más al azúcar, así con la cuchara, porque se quiere pegar. Ya casi está. Creo que esta es la que se tarda más en preparar pues la miel para el flan. Con esta miel le da mucho, muy buen sabor al flan. Es lo que le da más el sabor al flan. Sí, ya casi está. ¿Sí vieron cómo se va haciendo el caramelo? Con mucho cuidado porque este está muy caliente. Este azúcar, no se vayan a quemar, está muy demasiado caliente. Tengan mucho cuidado, por favor. Tienen que agarrar el sartén con la mano porque si es muy peligroso, se van a quemar. Ay, no. Ya casi está toda, mira. Pero no dejen de mover la cuchara porque si no, se nos pega. Aquí lo vamos a preparar. Aquí vamos a poner la azúcar caramelizada y luego le vamos a poner la mezcla de la licuadora. Ya casi está, miren, ya casi está. Nada más que quedan unos
que todo se desbarate. Ya casi está. Está bien, pero bien caliente. Con mucho cuidado, por favor. Ok, ya creo que ya está toda. Ahora lo que vamos a hacer es apagarle a la lumbre y ponerlo en este recipiente. Luego. ¿Sí? Luego todo. Para que no se nos pegue en el sartén. Todo. Le pueden poner más si quieren, le pueden poner menos. Pero esto es lo que le da más sabor al flan. Aquí está. Ahora lo vamos a poner en el recipiente que tenemos aquí para baño de María. Así se dice baño de Doña María. Ya tiene agua. Y ya le ponemos la mezcla aquí. ¿Ah? ¿Así quieres saber? Ok. Le agregamos la mezcla aquí arriba. Déjenlo para que no se les mueva la mezcla. Todo. Miren así. Mire, sobra un poquito. No sé si tienen un recipiente más chiquito, que se pueda meter al horno, lo pueden meter lo que sobra. Y le pueden poner azúcar abajo también, porque siempre sobra, mire. Siempre sobra, pero no me alcanza para hacer otro. Así. Y aquí está nuestro flan acomodado en el agua. Ah, y ahora lo vamos a meter al horno. Esta es la parte un poquito difícil, porque no se nos vaya a caer el agua. ¿Saben qué? Creo que le puse muchita agua. Voy a tirar una poquita de agua, no se nos vaya. Ay, ay. Se me hace que es muchita agua. Deje tirar poquita agua. Deje tirar poquita agua. Para que no se me vaya a tirar, mejor vamos a hacer esto ahora. Lo voy a poner aquí, ya con el agua. Dejen sacar otra charolita para afuera aquí. Y ya está caliente. Miren, no lo pongan hasta arriba, pónganlo como aquí. Para que no esté, para que se agarre pronto, pues. Pongo aquí la charolita. Cuidado, pues, acuérdense que esto ya está caliente. Okay, ahí. Y ahora ya meto mi flan aquí. Aquí lo vamos a meter. Con mucho cuidado. Si se tira un poquito, como ahorita a mí se me tiró, está bien. Ya quedó. Sí se tira un poquito, pero está bien. Eso no nos vamos a comer. Eso no importa. Sí, con mucho cuidado la pocha. Y ya me voy. Y este es el baño de Doña María. Así se va a cocinar el flan. ¿Verdad? Así. No lo tienen que tapar ni nada. Así nomás lo dejan. Y vamos a esperar unos 40, 45 minutos para sacarlo. Y tenemos que dejarlo enfriar un poquito para después ya ponerlo en un plato. Bueno. Ya saqué el flan del horno. Hace ratito, hace como 2 horas lo saqué. Y para saber si ya está listo, tienen que meterle un cuchillo como en medio del flan. Y si sale limpio, es que ya está listo. Este ya está listo. Lo metí al refrigerador un rato para que se enfriara, como unas 2 horas, porque se tiene que servir frío. Y ahora para sacarlo de ahí, ahora para sacarlo del molde, tenemos que sacarlo así por la orilla, con un cuchillo, todo alrededor del molde, para que despegue el flan, si no, no va a despegar. Pero yo ya lo metí al refrigerador como 2 horas para que estuviera frío. Porque así caliente pues no se iba a poder.
Miren, así, todo alrededor. Le pasan el cuchillo por toda la orilla, por toda la orilla. Y para que se pueda salir, se pueda despegar. Y en un plato común y corriente, con cualquier plato así bonito, cualquier plato extendido para que quepa, lo único que van a hacer es esto. Esta es la parte un poco difícil. Mire, yo le hago así. Así. Ay, sí, está tirando la mielecita ya. Ok, así. Y lo despego así. Miren, se ve bonito. Quedó bonito. Creo que quedó bonito, es que quedó un poquito chueco. Así queda. Hasta arriba está la miel y así queda el flan. No queda de muy buen tamaño, mire, para una cena, para un convivio. Vamos a probarlo a ver qué tal quedó. A mis hijas les gusta mucho el flan. A los muchachos no, ni a las niñas chiquitos, pero a las muchachas sí les gusta mucho. Y vamos a probarlo, a ver qué tal quedó. Se ve bueno. Parece que quedó bueno. Voy a probarlo otra vez más. Está muy bueno y se coció bien por dentro, miren. Quedó muy bien y está muy sabroso. Y quedó con mucha mielecita, miren, arriba. Y así ya no me lo guardan en el refrigerador. Se tiene que guardar en el refrigerador. Me gustó, creo que quedó bueno. Espero les haya gustado esta receta. Quedé toda pegostiosa. Porque... con la mierda. Espero les haya gustado esta receta. Es muy sencillita y fácil de hacer. Y no es económica. Les doy las gracias por los nuevos suscriptores que se están suscribiendo cada día. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. Espero que les esté gustando mis videos. Apenas empecé, no tengo mucha experiencia, pero cada vez voy a tratar de hacerlos mejor. Muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Se cuidan mucho, mis amigas. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Bye.